Cada determinado tiempo, la humanidad revela un secreto tan profundo que nuestro futuro cambia para siempre. Como el fuego, la electricidad o la fisión del átomo. A principios del siglo 31, revelamos otro. Este prometía cambiar el papel de la humanidad en el universo. Lo llamamos el Proyecto Titán, el vivo testamento del poder ilimitado de la imaginación humana. Tal vez era esto a lo que más le temían los Dreg. Y por ello nos atacaron repentinamente y sin compasión. Kale, aquel día, el día en el que descendieron los Dreg, lo único que importaba era mantenerte a salvo. ¡Perfecto! No me pasó nada. Papá, mi invento se rompió. Lo repararemos juntos. Pero hoy no, Kale. Tenemos que irnos. Iremos con ellos. Hay que buscar un lugar seguro. ¡Profesor Tucker! ¡Profesor Tucker! ¡Acaban de penetrar el sistema de protección global! Rápido, hijo. ¿Podremos evacuar la zona a tiempo? No si nos quedamos aquí, señor. Quiero conducir. Cuando crezcas, niño. Tengo 4 años. ¡Sujétense! Posición. Esperando sus instrucciones. La central dice que los Dreg no saben nada del Titán o ya nos habrían aniquilado. Espero que así sea. Naves enemigas en el sistema solar terrestre. ¿Subiremos a eso? Kale, yo viajaré en otra nave. Tengo otras cosas que hacer. ¡No te vayas! ¡No! Tex se quedará contigo. ¡Pero quiero ir contigo! ¡Señor! Lo sé, pero no estaría seguro conmigo. ¡Señor! ¡Quiero ir! ¡Profesor! ¡Enseguida, ya voy! Kale, ten, cuídala. Mientras tú la tengas, hay esperanza. Te volveré a ver. Lo prometo. De acuerdo. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No estoy de acuerdo! ¡No! ¡Tex, cuídalo! ¡Corso, ahora! ¡Desaloquen! ¡Desaloquen! ¡Hasta pronto, Sam Tucker! Atención, pilotos. Los Dreg están... Aquí, Tucker. Bajaré. Atención, pilotos. Los Dreg están atacando las naves de escape. ¡Tienes que salir!
Toma esto. ¡Lo vas a pagar! También te amo. A almorzar. Tienen una hora para almorzar. Oye, aguarda. Chaokin, ¿qué pasa? ¿Soy yo? No soy igual a ellos. Los humanos, allá. Basura terrestre. Ay, ¿con qué no eres igual a nosotros? No soy como ustedes. Ustedes quédense, yo no pienso esperar. ¡Me harán pedazos si entras por la plataforma! Cobarde, las probabilidades de que entre una nave son de 1000 a 1. Y aquí tenemos la una. Oye. Wow. Todo listo, capitán. Excelente. Espera ahí. Seguimos en contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Mucho trabajo? Bon appétit. El que sigue, muévete, muévete. Aquí tienes sashimi de escarabajo acreniano. ¿Tienes catsup? ¿Catsup? ¡Catsup! ¡No la necesita! ¡El que sigue! ¡Úsala! ¡Qué horror! Eso me pasa por trabajar con humanos. ¡Una sola fila! ¡Una sola fila! No pido demasiado. Lo único que quiero es que mate nuestra comida antes de servirla. Creo que hago bien mi trabajo. Quiero comida que ya esté muerta. ¿Crees que eso sea tan difícil? Oyes el ruido de un crujido. ¿Y qué le sucede a Chaokin? Lo hubieras visto. No hablarás en serio, ¿sí? Estaba fuera de control, tratándome como un... ¿humano? A ti no te queda esa actitud, Peck. Si estudiaras tus libros de historia como se te indicó, te darías cuenta de que no eres el único, Cale. Y así podrías prepararte para el futuro. Bueno, te diré algo sobre tu famoso futuro. Todos los días despierto en el presente. Siempre vivo en el aburrido presente. Yo dudo que el futuro exista. ¿Tú escuchas un crujido? Ya empezó. Hay que salir de este lugar. Tranquilo, ya voy, que no cunda el pánico. Voy a arreglar esto con 2 cucharazos, pero queda. Todo con amor se puede. Por favor, sigan comiendo. Te digo una cosa, yo estoy lleno. Hola, Cale. Firrikash. ¿Po? ¿Qué hay de nuevo? No te portaste nada bien en la fila. No nos gusta tu actitud. Estás pasándote de la raya. Sí. Tomaré en cuenta su queja. Si quieren cazar humanos, recuerden que nunca estamos solos. ¿Qué crees que haces? A esto se le llama ayudar. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? A veces, niño,
Las personas deben ayudarse. Ah, sí. Y ahora me dirás que no quieres nada a cambio. Está bien, no te mentiré. Era lógico. Quiero que arriesgues tu vida. Quiero que abandones todo lo que tienes para unirte a una misión en la que afrontarás terror, tortura y tal vez la muerte. ¿Y por qué tendría que hacer eso? Porque lo vale. Porque la raza humana te necesita. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero no quedan muchos como nosotros. Si proseguimos así y no los detenemos, solo viviremos como recuerdos en los libros y en las exposiciones de huesos que tienen en sus museos. El que hagan pedazos tu planeta tiene ese efecto en las especies. Viví en el error tantos años hasta que tus palabras tuvieron que abrirme los ojos. Tú me has cambiado. Es hermoso. Eres mi ídolo. Ay, muchacho. Esto te está afectando. Oye, entiéndelo, yo no te conozco. No quiero participar en tu misión. Y no necesito que me ayudes con estos gigantes descerebrados. Ah, te voy a ya entendí. El niño los llamó descerebrados. ¡Ven aquí, rata terrestre! Corso. Capitán, aquí Akima. No estamos solos. ¿Se trata de un amigo? Es negativo, capitán. Algo me dice que ellos no le van a simpatizar nada. Entendido. Prepárate para el despegue. Tec, tengo que desaparecer unos días. Yo puedo ayudarte. ¿Qué no te cansas de molestarme? Escucha, lárgate. Hiciste un buen trabajo con él. Tiene carisma. Esperaba que te lo llevaras hace muchos años. Tec, oye, ¿quién es él? ¿Lo conoces? Joseph Corso. Estuve con tu padre en el proyecto Titán. ¿Con mi padre? Yo no tengo padre. ¿Tú lo llamaste, Tec? Sí. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Aún tienes la sortija que te dio? Dámela. ¡Oye! ¿Qué te pasa? Eso es. Ten. Póntela. Pero... Almacena datos. Se extraen con el código genético de tu padre. Por eso puedes usarlo. Es un mapa, Kale. Nos dirá dónde ocultó tu padre al titán. Por eso llevo 15 largos años buscándote. Esa nave es muy importante. La humanidad depende de que tú la encuentres. ¿Qué? No. Oye, no. Escucha, no voy a... Debe haber alguien mejor. Es tiempo, Kale. Es tiempo de dejar de huir. Bueno, en realidad, creo que es tiempo de iniciar. Tex, ¿qué querrán aquí? Igual que yo te quieren a ti. Solo que ellos quieren aniquilarte. ¿Y qué te hace pensar algo así? Ya me convenciste. Hay que llegar a la cocina. ¡Corso! ¡El generador habitacional! ¿Listo? Tec, yo iré adelante. Yo no iré. ¿Qué? ¿Estás loco? Hazte cargo de él. Aún no termina de crecer. No. Tú vienes. No, Kate. Yo ya cumplí. ¡Sígueme! Esto sería bueno si tuviéramos que cocinar. ¡No, mi comida! ¡Ustedes son unos salvajes! ¡Son unos impulcros! ¡Espero que los atrapen y yo declararé en su contra para que jamás salgan de la cárcel! ¡No! ¡Tex! ¡Adiós, mamá! ¡Y sayonara! ¡Sigue al feo! ¡Excelente! A nadie se le ocurrirá buscarnos en los ductos. ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Siempre me pasan estas cosas a mí! ¡Ábrete, por favor, ábrete! ¡Ay, siempre es esto!
¡Dolió! Hay que salir de aquí. ¡Corre! Tal vez otro día, niño. Oye, yo puedo hacerlo. No enciende. Tengo una idea. ¡Inténtalo! ¡Oye! Aguanta, niño. Allá voy. Voy adelante, voy arriba. ¿Arriba? ¡Rápido! Ahora sujétate. Sí, no me lo tienes que decir. ¿El eyector? ¿Dónde está el eyector, Kate? Este modelo tiene eyector, ¿verdad? ¿Te asustaste? Aún lo estoy. Akima, necesitamos ayuda. Y es urgente. Estoy arriba de ustedes. ¿Pueden acercarse? Ya no hay tiempo. No. ¡Ya no hay tiempo! ¡Exhala! ¿Hablas en serio? ¡Exhala! ¡Oh, no! ¡No, no! ¿Tiene vida? ¿Lo puedo asar? No, tiene vida. ¿Qué quieren? ¡Lárguense! Oigan, ¿qué sucede? Pri, ¿me tapas la luz? Ah, cuánto interés de madre por el sujeto. ¿Por qué estoy desnudo? Ese calor maternal innato te brota por los poros, Akima. Eso me cautiva. Hazme tuyo. Ni lo sueñes. Los acrenianos no sueñan, lo olvidas. Tampoco se bañan, ¿verdad? Aún sigo desnudo. No lo había notado. No te muevas o perderás algo muy importante. Dame la sonda. ¿La sonda? ¿Dónde meterás eso? ¿Te digo algo? La verdad ya me siento mejor. ¡Ah! ¡Oye! Esto es excelente. Atravieso toda la galaxia y me expongo a que me asesinen los Dreg. Y todo para rescatar a un adolescente llorón. Oye, para tu información, yo soy la última gran esperanza de la humanidad. Siento lástima por la especie. Estás bien. Soy el único que tiene el mapa. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Déjame ver. No lo puedo creer. ¿Esta es nuestra salvación? Sí, eso dicen. ¿Sabes lo que significa? Primero dame mi ropa y luego hablamos. Akima, muñeca. Si el muchacho no corre peligro, Corso quiere que Gunn vea el mapa para fijar el curso. ¿Comprendes? Podemos irnos. Esta es la Valquiria, no una reunión de amigos. Ya terminé. Oigan, yo nunca dije que los ayudaría.
Ni siquiera sé qué ventaja hay para mí. Que podrá ser un héroe. ¿Un héroe? Por favor, debe haber algo en el Titán que se pueda vender o negociar, o ¿qué? ¿Arriesgarán sus vidas para ayudar a esos vagos que viven en colonias flotantes? ¿Dónde está mi ropa? Adivina dónde se crió Akima. En una colonia flotante. Sí, eres muy listo. ¿Cuál es tu...? ¡Free! ¡Espera! Oye, ¿dónde está Corso? Quiero hablar con él. Es posible que esté en la cabina de navegación. Pronto lo verás. Ten cuidado por dónde caminas. ¿O qué harás? Oh, la bella e inteligente Steed. Él es Kale. ¿Lo olvidaste? ¡Kale! No, ahora no. Se averió una de las torres de localización de blancos otra vez. ¿Qué? ¿Creen que esto es un crucero o qué? Steed es una dulzura, especialmente en armas. Por lo general es encantadora. ¡Genial! ¡Esto es demasiado! ¡No puedo creerlo! Me gusta tu carácter, preciosa. ¡Freeze, te haré añicos! ¡Sí, te haré añicos! ¿Goon? ¿Goony? ¿Estás ahí? La aceleración, multiplicar por el coeficiente de fricción, aplicar la fuerza necesaria. ¿Goon? Oh, increíble. ¿Has visto algo igual? ¿Sabes lo que es? Yo no lo sé. Lo inventé mientras dormía. Al parecer usé Gindrogak. Un reactivo inestable. ¡Goon! Le puse un botón aquí. Sí, quiero oprimirlo, pero no sé qué pasará si lo hago. Qué curioso. 3, 5, 22, 7, 4, 11. No, cuidado. Perfecto. ¡Oh! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Lo reparaste! ¿Y dónde estamos? Ahora estamos aquí, justo aquí, en el cuadrante Belazán. A 3 millones de keks de Tau 14. ¿Por qué? ¿Extrañas tu casa? Ni siquiera tengo un hogar. ¡Qué interesante especímen! Un bípedo mesomórfico embriónico. Sí. Todo esto es muy interesante. ¿Pero qué ves aquí? Es un mapa. ¿Lo entiendes? Que sí lo entiendo. Desde luego que sí. Sí. Bueno, ¿y qué dice ahí? ¡Sí! Aquí está Plagda. Y aquí. Aquí está... ¡Solbrecht! Y aquí. ¿Qué hay aquí? Es de... la cena. ¡La cena! Derivado de pasta, albóndigas o algo similar. Y, ¡oh, excremento de caldo también! ¡Que comió antes que tú! ¡Oye! Te digo una cosa, este está loco. ¿Te digo otra cosa? Nunca se equivoca. ¿Hacia dónde, Goon? ¡Ah! A la media luna de Sesharim. Está a tan solo 13.000 keks de aquí. Que aquí me fije el rumbo. Vamos en camino. ¿Qué esperas encontrar en Sesharim? A los Gaul, una raza ancestral. Genial. Esto no es un juego, Kale. Cuando los Dreg destruyeron la Tierra, pensaron que vivir en el espacio nos extinguiría, nos aniquilaría. ¿De verdad quieres que esas viles criaturas se salgan con la suya? ¿Que nos destruyan y ya? Es algo tarde. Llegamos 15 años tarde para salvar a la humanidad. Creo que tuvimos tiempo. No es cuestión de tiempo, es cuestión de supervivencia. El Titán es la clave del futuro, es la nave más avanzada del universo. Esa nave tiene el poder de reunir a la humanidad, de darnos un hogar. Y la única forma de llegar a él la tienes tú. Entonces ustedes cuentan conmigo, ¿eh? Toda la raza. Bueno. Si no estoy de acuerdo con ustedes, se darán cuenta que soy como mi padre en realidad. Los dejaré. En la isla. Aterriza en ese arrecife.
Cuidaremos a los Gaul. Frid, tú y Gunn cuiden la nave. Que la cuidemos. Y no apaguen los motores. Ah, sí, eso no me lo tienes que decir. Oh. Con los Dreg no puedes descuidar la retaguardia ni un segundo. Bienvenido al planeta Zesharim, Kale. Huele horrible. Son los árboles de hidrógeno. Si cortas una rama, volarás en 1000 pedazos. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Buscamos a los Gaul! ¿Y exactamente cómo son los Gaul? No lo sé. No son muy sociables. ¡Este niño tiene un mapa que podría interesarles! Ya sé lo que les pasó a los Gaul. Disparen cuando les digan. Hay que encontrar rápido una salida. ¿Listos? Uno, dos... ¡Alto! ¡No, no! ¡Espera! Creo que ellos son los Gaul. ¿Qué escurridizo? Lo que tengo que hacer es conectarme a la computadora y reconfigurar la bitácora de vuelo. Sí, sí, así me gusta. Sí, sí, así me gusta a mí, sí. La luna, claro, claro. Sí, 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 sí. Por eso decidimos venir. Mi padre hizo un mapa y vimos la luna. ¿Por qué? Ahí está la nave. Debe estar en la nebulosa de Andalí. Lo hiciste, Kale. El titán al fin será nuestro. Debió estar aquí, en este lugar. Justo aquí. ¿Quién? Mi padre. ¡Más alto!
¡Reed, responde! ¡Reed, ¿dónde estás? ¡Sujétense! Sí, camarada, así es. Los malos son ellos. Ahora vete de aquí y deja de molestar. ¡Te tengo! ¡Pero quiero que ese sea un ventazo! ¿Drex? ¡Drex! Aquí estoy ya. ¿Dónde están? Los Drex nos siguen en los árboles de hidrógeno. A ver si puedes verlos. ¡Rápido! ¡Takima! ¡Sujétense! Calcula su trayectoria. Sid, las armas. ¡A trabajar todos! Gracias por cuidarnos las espaldas, Pri. Tú eres la experta en armas. ¿Tú qué hacías? ¿Estabas dormido? ¡A callar! Yeah. Escuchen, se los llevaron ahora. Pero no se saldrán con la suya. Entonces hay que dejar de discutir como niños y rescatarlos. La única manera de localizarlos es a través de Akima. Steve, adelante. Solo te usarán para averiguar dónde está el titán. Es probable que lo vuelen en pedazos cuando lo encuentren. ¿Y quién nos garantiza que hubiera dado resultado? De eso no hay duda. Es posible que Corso llegue antes al titán. ¿Por qué te preocupa tanto esa cosa? Fui criada entre personas. En sucias colonias de vagos como tú las llamas. Apenas recuerdo la tierra, pero los ancianos nos contaban de ella. Así no lo perderíamos todo. No importa lo difícil que se ponían las cosas, las memorias nos hacían seguir. Teníamos un hogar. El titán nos ayudará a encontrar otro que... Así es como terminé aquí. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que le hizo la humanidad a los Drek? No es lo que hizo. Es lo que pudimos haber hecho. Sí, y ahora estamos en peligro de extinción. ¿Estás bien? ¡Akima! ¡Kale!
señal de Akima es más fuerte. Viene de las celdas de esclavos. ¿Ya vieron? ¡Un humano! ¡Déjalo! ¡Es mía! ¡No la toques! Ah, escuchen, vamos a entrar. Tranquila, niña. Esto requiere de destreza y actuación. ¡Hola! Oh. soy comerciante acreniano. Necesitamos echarle un vistazo al nuevo cargamento antes de que salga al mercado. ¡Nadie hace eso! Entiendo que no. Conozco bien las reglas, pero es que necesito un esclavo urgentemente. ¡No te muevas, gusano! No puedo esperar a la subasta. Tengo una cita en la base para poder afeitarme las orejas. La reservé hace meses. ¿Entiende mi problema? No te creo. ¿Ah? Él no es un esclavo y eso se nota. Pero... No se comporta como un esclavo. Mira cómo se para. ¿Pero? Seguramente fue militar. Los acrenianos amenazan antes de pedir algo. Es tradición. No. Y tu ropa está hecha de cobertores. ¿Ah? Solo por curiosidad, tenemos un plan B. Un guardia inteligente. Eso no me lo esperaba. Vaya, pero si es el capitán. ¿Qué los detuvo? Nada. Era algo pequeño, parecía ser un capullo. No vi nada, no. ¿Pero qué tenemos aquí? Ah, no, solo es una nave, Dreg. ¡Dregs! ¿Qué? ¿Dónde? Ya voy. Corso, hay un problema, será mejor que vengas. Calma, ¿cuál es el problema? Steve, vámonos. Ya huí.
¡Lo tengo en la mira, señor! Gun, ¿dónde están los otros? ¡Solo hay uno! ¡Está solo! ¡Hay uno! ¿Tres, cinco, 22? ¿Tres, cinco, 22, 74, 11? ¡Ah! ¿Qué? ¡Muere, maldito! ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¿Qué hacen? ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Soy yo! ¡Es Kale! ¡Kale! ¡Steve! ¡No dispares! ¡Ah! ¡Ups! Akima, abre la compuerta de carga. ¡No murió Kale! ¡Esto hay que celebrarlo! ¿Y cómo escapaste? Tuvo suerte. Niño, estábamos a punto de rescatarte. ¿Ah, sí? Pues gracias. De nada. Escucha, copiaron el mapa. Ahora se dirigen hacia el Titán. No lo encontrarán. ¡Todos a sus puestos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¿Akima? ¿Qué pasó? ¿Cómo escapaste? Volví con la basura. Luego Corso me salvó de ser la atracción principal de una exhibición de fenómenos. Creo que le debo una. Te digo algo, tuvimos mucha suerte ahí atrás. Pero si sucede de nuevo... ¡Kale! Ven, ayúdanos con algo. Sí, aquí está todo. El mapa es diferente. ¡Sí! El mapa ahora es claro. Sí, está muy, muy, muy claro. Ten cuidado. Una de las marcas está pulsando. La zona de la falange media. ¿Gun? ¿Qué significa? Afuera del cuadrante externo son los anillos de hielo de Tigrin. ¡Aquí están! Es fácil perderse ahí. Excelente escondite. Son ángeles de luz. Siguen a las naves en el espacio. Se impulsan con energía. Se supone que traen suerte. Parece una ilusión. Siéntate. ¿Por qué no los haces correr? ¿Crees que deba? Sí, claro que sí. Aquí voy. Eso es. Más rápido. Dales algo que perseguir. ¿Ah, sí? ¿A esto te refieres? Gracias. Sabía que podías conducir esta nave. No, Corso, no. Gracias por encontrarme. Mi padre ni siquiera lo intentó. Tu padre fue un gran hombre, Kale.
Estaría orgulloso de ti. ¿Lo dices en serio? Créeme. Gracias. Gracias. Lo echo de menos. También yo. ¿Kima? ¿Kima? ¿Ah? Oh. Ah, lo siento. ¿Vas a entrar o no? ¿Eh? Oh, sí. ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos detenemos? Para recoger lo básico. Las colonias son los mejores lugares para buscar paquetes de plasma, celdas de energía, pizzas congeladas. Escucha... Tengo que decirte algo. ¿De dónde sacas todo esto? Vale oro. Acompáñame. Te mostraré algo. ¿Así que cambiaremos todo esto por más chatarra terrestre? No lo entiendes, Kale. Esta chatarra es lo único que queda del planeta donde nacimos. Nos... Recuerda todo lo que echamos de menos. ¿Sí? ¿Como las pizzas congeladas que mencionaste? Al menos eso no se come tu plato. ¿Que ya olvidaron el plan? Yo lo llevaría al titán y me haría rico. Hicimos un trato, ¿no? ¿Cómo se atreven a excluirme así del plan? ¿Sí? Hagan lo que quieran. ¿Pero qué creen? No recuperarán nada, no tienen el mapa completo. El muchacho lo tiene, y yo tengo al muchacho. Así que aparta tus clones de mi vista. O escúchame, le arrancaré el corazón. ¿Qué? Vamos. ¿Están perdidos? Mira lo que encontré. Dos lindos polluelos que quieren volar. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Lo suficiente. Mentiste. Todas tus historias. Todo lo que me dijiste. No todo. Tu padre ocultó una nave y lo asesinaron, todo porque no aceptó la verdad. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Que la raza humana llegó a su fin. Se fue por el drenaje. ¡Ya no existe! Lo único que importa es llevarte lo que puedas para que alguien más no se lo lleve antes. No, eso no puede ser. Te pareces más a tu padre de lo que creí. Un tonto. ¿Qué? ¡Akima! ¡Rápido! ¡Que no escapen! ¡Síguelos! ¡Yo cerraré todo! ¡Rápido! ¡Sal! ¡Ya! ¡Akima! ¡Akima! Ya, déjalos. Hay una nave que encontrar. Puedes despegar, ahora. ¿Dónde están Kale y Akima? Ellos no vendrán. ¿Por qué no? Porque tienen miedo. ¿Miedo? ¿Y a qué le tienen miedo? Tienen miedo de lo que podría pasar si mi mando se pone en duda. ¿Entendiste? Entiendo. ¿Algún problema con eso?
¿Por qué no se despidieron de Gunn? Ni. Chito y Son. Nina, get her Huai. Algo para abrigarlas. Tú, trae, doctor. Sí, ahora. Huae Trubante. Naipetamash. ¿Qué? ¿Qué le dijo? Le dije que trajera licor. No, gracias. No lo necesito. No para ti, para él. ¿Para mí? Pronto se desmayará. No te preocupes. Debe descansar. Se pondrá bien. ¿Qué? Taú, Huai. Oye. Es lo que más le gusta en el mundo. Esa torpe pelota. Era de papá, en la tierra. Cada vez que patea esa cosa, mi hermano cree que está en un campo gigantesco. ¿Tiene mucha imaginación? Ajá. Vete. No fue su idea. ¿Ahora lo ves? Es él, papá. Mi padre le dio esa idea. En la colonia tenemos que cerrar los ojos para ver algo que no sea hierro de nave oxidado. Pero no mi hermano. Adiós. Hola, bella durmiente. ¿Cuánto dormí? No lo sé. Unas horas. Corso y Prit, no puedo creerlo. ¿Cuánto falta para que lleguen al Titán? No llegarán. Porque llegaremos antes. A Kima, los detendremos. Sufrí una lesión grave en la cabeza o algo porque, verás, te escuché decir, los detendremos. Eso dije. Kale, estamos a la mitad de la nada. Solo somos dos y... Ah, sí. No tenemos una nave. Claro que la tenemos. ¿Ah, sí? Me gustaría ver esa nave. Ah, ¿de acuerdo? No. Sí. Es volar perfecto, pero no creo que pueda volar. Bueno, aún tiene su propulsor iónico de vacío. Esos nunca fallan. Es una chatarra. Yo la repararé, pero tú crees... Descuida. Yo conduciré. Genial, porque salimos ayer. Todo está listo. Espero que encienda. ¿Encenderá? Sí, claro. Encenderá. Coloca la cabeza en el asiento. ¿Salgo a empujarla? Tu trabajo. Ahora yo haré el mío. ¿Qué?
Esas colisiones nos hacen ir más lento. ¿Dónde diablos está? Los radares muestran una cantidad impresionante de nada. ¡Encuéntrenlo! Gunn, ¿leíste bien ese mapa? Me dan un mapa y sigo el mapa. ¿Qué más quiere que yo haga? Si ese profesor loco de remate nos sacó de curso, voy a... Oigan. ¿Qué? Una nave. Tres quexales. ¿Dreg? No, es humana. Se dirige hacia el límite. Viene rápido. ¿Qué tanto? A una increíble velocidad. Akima. ¡Ah! ¡Eso, Akima! ¿Qué? Utilizaré el comunicador. No lo hagas. Solo síguelos. Sí, lo seguiré, pero tomaré otra ruta en un cuadrante seguro. Sí, sí. ¡Ah! Ahora lo seguiremos. Y será en silencio. Los reflejos confunden las lecturas. Akima, creo que estamos cerca. ¡Kale! ¿Ah? ¡Es Corso! ¡Viene atrás de nosotros! ¿Qué? Hay que perderlo. No los encontraremos ahí. Vamos a entrar. Steve, ¿dónde están? El radar no responde. Hay demasiado hielo, demasiada interferencia, capitán. ¿Capitán? ¡Ah! Nosotros. Los encontramos, capitán. No veo más señales de calor en el radar. Hasta que ellos se muevan, nos quedaremos aquí. Se están moviendo, creo. Ya los tenemos. No puedo seguir. Nos verán. Posiblemente eso nos convenga. ¡Una señal! ¡Están enfrente de nosotros! No lograrás burlarte de mí, niño. ¡Ahí, capitán! Eso es, Kale. Sigue así. ¡Se acerca! ¡Se está acercando! ¡Ahí está, capitán! ¡No! ¡Ahí, capitán! ¡Van a huir! No, están atrás de nosotros. Listo, láser. Listo. Tengo que mantenerlos en la mira. No escaparán. Thank you.
eso nunca. No podremos atravesar. No tenemos alternativa. ¿Akima? Sí, ¿qué? ¡Arriba! ¡Cállate! Nunca haré algo igual. Oye, mira eso. Akima, regresa, regresa. ¿Alguna vez habías visto algo igual? Una vez. Exactamente, ¿qué buscamos? Akima, esta nave salvará a la humanidad. Exactamente, ¿qué buscamos? No tengo idea. Esto es ADN. Mamífero. Turciops truncatus. Una especie de delfín. Son animales. O lo serán pronto. Leopardo. Apiliobalcus. Mariposa monarca. Todo está aquí. Kale. ¡Aquí estoy! ¿Qué es esto? Papá. Ahora. Estoy lista, capitán. Ustedes quédense aquí. Reed y yo podemos solos. Pero... Sí, tomen esto. Por si surge un problema. No. Esos dos ya son un problema. Hay que hacer algo al respecto. Yo siempre pienso en todo. Todo yo. Yo siempre cuido la nave. Algo no me gusta nada. ¡Yo quiero ir! ¡Quiero ir! Dijo que nos quedáramos. No me inspira nada de confianza. Tal vez tengas razón. Camina. Aquí, Steve. Steve, Gunn está contigo. ¿Sí? Por favor, despídete de él de mi parte, ¿quieres? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Papá? Si este mensaje fue activado, morí antes de encontrarte. Espero que me perdones por haber roto la promesa de que te volvería a ver. Lo que no daría por verte ahora.
No puedo cambiar el pasado, Kale, pero espero darte un futuro. Esta nave tiene el poder para crear un planeta, para crear un nuevo hogar. Tu sortija habría iniciado la transformación necesaria, pero el titán perdió su energía durante el escape. No es capaz de activar la transformación. Depende de ti darle la energía perdida. Cuando lo hagas, el proceso es simple. Siempre habló demasiado. Corso, no lo hagas. Esta nave es lo único que queda. ¿Eso no te importa, acaso? Lo siento, Kale. Volar mundos me ha cambiado. No, los Dreg. Niño, no vencerás a los Dreg. Nadie lo hará, son pura energía. Acéptalo, niño. Perdiste. De hecho, no es el único. Capitán, ahora le ruego que suelte su arma. Asqueroso traidor, bueno para nada. Aprendí del mejor. Pero no fue solamente el dinero que ofrecieron los Dreg. Fue el seguro de vida que incluyeron. Yo podría vivir si acababa con todos ustedes antes de su llegada. Ya no deben tardar en llegar. ¡Gun! ¿Te encuentras bien? Por mí no te preocupes. Ahora voy a descansar, ya que tengo mucho sueño. Prid. Akima. No confíes en los Dreg. ¡No, ya basta! No hay nada peor que el heroísmo de último momento, niña. Capitán. ¿Con qué quieres jugar? Juguemos a que yo te destruyo. Dame la sortija. No te atreverás, niño. ¡Sujétate! Puedes hacerlo, Kale. No te culparía. ¡No! ¡No voy a soltarte! ¡No! ¡Corso! ¡Kale! ¡Los Dreg! ¿Estás bien? Sí. No te desesperes. Hay que salir de aquí antes de que lleguen. No, yo no voy a salir de aquí. Este lugar pronto volará en pedazos. Pero tengo una idea. Por favor, ¿qué? No, tranquila. Tal vez dé resultado. ¿Qué dijo Corso sobre los Dreg? Que nadie los vence. Sí, porque son pura energía. Si logro hacer que el sistema use la energía de los Dreg, podría encender el reactor. Los reguladores están conectados a estos relevadores, así que debe funcionar. ¡Sí! ¿Seguro que funcionará? Avería. ¡No puede ser! ¿Lo reparé? Tengo que salir. Steve y tú cúbranme. Quiero un poco de tiempo.
¿Cuánto tiempo? ¡Unas horas! ¡Solo unos minutos! ¿Dónde estás? Aquí viene. Eso está por verse. ¡Kayla, ahí te expones demasiado! Estoy bien. ¡Aprovechalos! ¡Akima! ¡No puedo perderlos! ¡Lo tengo! Con Kale. Hola, Kale. Es Corso. Estoy donde querías, Corso. Tal vez sí podamos vencerlos. Adelante, yo te cubro. Sí, sí. Genial. Sí. Se van. Tenemos problemas. Vete, están uniéndose a la nave madre. ¿El relevador? ¡Kale! ¡Se preparan para disparar! No te quedarás aquí. Yo me encargaré, así que muévete. ¡Lárgate! ¡Sal de aquí! ¡Kale! ¿Dónde estás? Hazlo, es mejor que sea así. Aquí vienen de nuevo.
¡Impresionante! Lo sé. ¿Qué nombre le darás, Gale? Creo que lo llamaré... Bob. ¿Bob? ¿No te gusta Bob? ¿Quieres que se llame el planeta Bob? Ya, con que ahora tú mandas. Eres la reina de Bob. No es eso. Pero... ¿Qué? ¿No te gusta el nombre Tierra? Nadie dijo que tenías que vivir en Bob. Yo nunca lo llamaré así.